Hermanos, Dios les bendiga. Feliz noche. Sean bienvenidos a otro día más de conferencia profética. Sean bienvenidos. Yo sé que han hecho un gran esfuerzo a pesar de la tormenta que está cayendo. Así que vamos a aprovechar al máximo esta clase. Vamos a crecer en conocimiento, esperando que las visitas que han venido puedan comprender lo que Dios dice en su palabra. Así que, hermanos, vamos a orar para pedir la autorización del Espíritu Santo para que Él sea el autor de este estudio. Así que los invito a que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu palabra dice que ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, invocando tu nombre, porque reconocemos de que sin tu Espíritu Santo es imposible comprender tu palabra. Te pedimos, Señor, humildad para que podamos aceptar con gozo y alegría tu palabra. Háblanos al corazón, Señor. Necesitamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Exhórtanos y ayúdalo, Señor, a comprender este tema. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y todo pueda quedar entendible. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al Santo Templo de Dios para poder seguir estudiando las grandes profecías de la Biblia. En este estudio, hermanos, vamos a estudiar una frase que está en el mensaje del tercer ángel. Leamos Apocalipsis 14, 9 al 10. Apocalipsis 14, 9 al 10, encontramos una frase y dice así: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿a quién dice? A la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahora, ¿cuál frase vamos a estudiar esta noche? Vamos a estudiar la frase que es la imagen de la bestia. Porque dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Ahora, vamos a estudiar en una forma profunda qué es la imagen de la bestia. Porque el mundo entero va a adorar a la bestia a través de su imagen. ¿Me doy a entender? O sea que Satanás y la bestia buscan adoración a través de la imagen de la bestia. Entonces es bien importante que nosotros comprendamos qué es la imagen de la bestia. Ahora, ¿quién es la bestia? Un estudio profundo de Apocalipsis 13, 1 al 10, por las características. La bestia es un símbolo del sistema papal, un poder político y religioso. ¿Pero qué es la imagen de la bestia? Vamos a notar que la imagen de la bestia es un poder religioso que se va a unir con la política para perseguir al pueblo de Dios. Usemos como base Hechos 5:29. Vamos a dejar que la misma Biblia sea su propio intérprete para que podamos identificar qué es la imagen de la bestia. Hechos 5:29 dice lo siguiente. ¿Lo tiene conmigo? Leámoslo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron:
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es menester o es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, cuando leemos el texto bíblico, tenemos que leerlo correctamente para encontrar el significado. El texto no está diciendo que no hay que obedecer a los hombres. El texto, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, lo que el texto está diciendo, que podemos obedecerle a los hombres, pero que esa obediencia que le vamos a dar a los hombres no se vaya a inmiscuir con la ley de Dios. O sea que los hombres tienen autoridad porque Dios se las ha dado, pero esa autoridad tiene un tope, tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? De que la autoridad humana no se vaya a meter con la ley de Dios. ¿Me doy a entender? O sea, yo puedo obedecerle a mi papá, yo puedo obedecerle a un hermano que me dé un consejo, yo puedo obedecerle a una autoridad terrenal, pero siempre y cuando ese consejo que me vayan a dar no vaya a ir en contra de la ley de Dios. ¿Me doy a entender, hermano? O sea, el texto es específico. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, que mientras los hombres no se metan con la ley de Dios, podemos obedecerle. ¿Me doy a entender? Porque si nosotros creemos de que los hombres no tienen autoridad, entonces seríamos unos guerrilleros. ¿Sabe quiénes son los guerrilleros? Los que le dan golpe de estado al gobierno. Los celotes eran guerrilleros que querían darle un golpe de estado al poder romano. Era una especie de guerrillero, era una especie de talibanes. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque necesito que en este tipo de temas su mente esté despejada, porque no son sermones, sino que son estudios profundos de profecía. En este estudio estamos analizando qué es la imagen de la bestia, porque las plagas van a caer sobre los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Entonces, necesitamos conocer perfectamente bien qué es la imagen de la bestia. Ahora, sobre este tema son pocos los que predican sobre qué es la imagen de la bestia. Son pocos los predicadores que predican sobre este tema. Hay poco conocimiento sobre este tema. Pero como adventistas del séptimo día, tenemos que manejar perfectamente bien estos temas para predicarlos a la gente. Y ya van a ver por qué es tan importante que nosotros identifiquemos qué es la imagen de la bestia para poder señalarla y desenmascararla. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Nosotros como hijos de Dios vivimos en dos reinos al mismo tiempo. Escuchen lo que estoy diciendo. Quiero que se memorice esta información que estoy dando, porque esta información que estoy dando vale más que el oro que tiene el Vaticano. Esta información que estoy dando en este momento, en este púlpito, vale oro. Oro puro. Así que nosotros somos ricos, ¿sí o no? Pero en conocimiento, dice Pablo. Ahora, vamos a ver algo interesante. Nosotros como hijos de Dios vivimos en dos reinos al mismo tiempo. Vivimos en el reino de César y vivimos en el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de César? Cuando nos sujetamos a las autoridades terrenales, estamos viviendo en el reino de César. Y cuando
nos sujetamos a las autoridades eclesiásticas de la iglesia, estamos viviendo el reino de Dios. El reino de Dios en esta tierra es la iglesia. O sea que nosotros como hijos de Dios vivimos en esta tierra, y al vivir en esta tierra tenemos que someternos a las autoridades terrenales. Y al mismo tiempo vivimos en el reino de Dios porque formamos parte de la iglesia. O sea que nosotros vivimos en dos reinos al mismo tiempo, en el reino de César y en el reino de Dios, que es la iglesia. Ahora, agarren esta información, quiero que se concentren. ¿Están aquí todavía, hermano? Note que los fariseos le hicieron a Cristo una pregunta tentadora. Tengamos cuidado con los hermanos que tienen espíritu de fariseo, que hacen preguntas no porque quieran saber, sino por tentar. Yo inmediatamente controlo cuando alguien me hace una pregunta para tentarme, para ver si sé o para ver si me equivoco, para ponerme después una trampa. Pero otros hacen una pregunta porque quieren aprender. Hay que tener cuidado con los que tienen el espíritu de los fariseos. Hacen preguntas tentadoras. Los fariseos hacían preguntas a Cristo, pero con doble intención, para tentarle. Noten la pregunta que los fariseos le hicieron a Cristo. Mateo capítulo 22, 15 al 21. Mateo capítulo 22, 15 al 21. Leamos con cuidado. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Noten con qué intención le llegan. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro. Noten cómo le llegan diciendo: Maestro. Hipócrita. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseña la verdad y el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino pues, dinos pues qué te parece. Noten la pregunta que le hacen: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Es lícito pagar impuestos a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, conocía Jesús la pregunta. ¿Por qué le hacían esta clase de preguntas? Sabía que eran hipócritas, que querían buscarle para tentarle. Preguntas tentadoras. Y note cómo responde Cristo. Conociendo pues la malicia de ellos, ¿cómo les dijo? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y noten, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿La imagen de quién tenía la moneda? De César. ¿Quién era César? Era el emperador romano. Pregunto, César, ¿era cristiano o mundano? Era mundano, era un emperador político y civil de Roma. Y la cara de César estaba en el denario. Y él les dijo, ¿qué es lo que le dio Cristo? No le den a César nada, porque es mañoso. No le den a César los impuestos, porque es un ladrón. ¿Qué Cristo dijo? Si hubiese dicho eso Cristo, se hubiera metido en un problema. Lo hubieran dicho: este es un guerrillero, quiere darle golpe de estado al gobierno romano. Pero ¿qué es lo que dio Cristo? Y les dijo: pues a César, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pregunto, ¿qué le pagamos a César? Los impuestos. Noten lo que voy a decir, concéntrense. Hay cosas que no están en la mano de nosotros para controlarla. Están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, saben de que nosotros indirectamente participamos con la idolatría del papado.
indirectamente. ¿Sabe cómo? ¿Con qué tipo de dinero se hacen las fiestas patronales? Con nuestro impuesto. Entonces, como están usando mis impuestos para celebrar la fiesta de un ídolo, entonces ya no pago los impuestos. ¿Verdad que yo no los tengo que pagar a César? ¿Verdad? ¿O siempre tengo que pagarlo? Siempre tengo que pagarlo a César. ¿Me voy a entender? Ahora, ¿por qué razón debo de pagarle los impuestos a César? Porque vivo ¿a dónde? En el reino de César. ¿Me doy a entender? Vivo en el reino de César. ¿Quién es César hoy? Los gobernantes políticos. Ahora, a César le pagamos los impuestos. ¿Y a Dios qué le damos? ¿Qué le devolvemos a Dios? Los diezmos y ofrendas. ¿Qué pasa, hermano, si yo hago al revés? A César le pago los diezmos y las ofrendas, y aquí en la iglesia vengo a pagar los impuestos. ¿Es correcto eso? No. Cristo es claro: da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cristo respetó dos reinos cuando anduvo en esta tierra. Respetó a César y respetó el reino de Dios. Ahora, aquí va la información. Quiero que se concentren, hermano. ¿Están aquí todavía? ¿Quién ha puesto a gobernar a los poderes políticos de la tierra? A los reyes y los presidentes, ¿quién los ha puesto a gobernar allí? ¿El diablo o Dios? ¿Qué dicen ustedes? A César, ¿quién lo tenía gobernando en Roma? ¿Quién? Dios. ¿A Herodes quién lo tenía gobernando ahí en Roma? Dios. Herodes era un gobernador romano, pero también tenía jurisdicción en Judea. Ahora, vamos a ver, hermanos, que como hijos de Dios, tenemos que someternos al poder civil en esta tierra. Vamos a ver en este estudio que sigue a continuación que el gobierno de César es establecido por Dios y también la iglesia es establecida por Dios. Ambos son buenos, pero separados. ¿Me doy a entender? Los poderes políticos y civiles del planeta Tierra, reyes, gobernantes y príncipes, Dios los ha puesto a gobernar a través del pueblo. Pero la iglesia tiene que separarse de la política. ¿Conocen ustedes algún hermano de que anda metido en políticas y cuando vienen los partidos políticos hace caravana con los partidos políticos? ¿Conocen algún hermano usted? En muchas iglesias hay hermanos que son fanáticos de los partidos políticos y se dan color con los partidos políticos y hasta ponen banderas en la casa de los partidos políticos. Y por $2 que les dan, andan con las camisas de los partidos políticos en la calle. O sea que son hermanos politiqueros. Los hijos de Dios, aunque debemos de respetar las autoridades eternales, pero no los podemos inmiscuir con la política, y el espíritu de profecía condena eso. Ahora, ¿qué hay del voto y del sufragio? ¿Puede un cristiano ejercer el sufragio? ¿Sí o no? Ahí no puedo meterme en la conciencia. Eso queda en la iglesia, lo deja a su libre albedrío. Esa es otra cosa, porque el sufragio es secreto. Usted está en su libre elección por ejercer a sus gobernantes terrenales. El problema es que usted haga caravana y proselitismo en la iglesia.
¿Me doy a entender? Somos libres para nosotros ejercer el sufragio, ir a votar y a elegir nuestros gobernantes eternales. El problema es que nosotros andemos metidos en política. La iglesia deja a su libre elección que ejerzamos el sufragio, que es el voto, que es secreto. El problema es cuando queremos inmiscuir la religión con la política. ¿Saben de qué? Hay personas que hasta se discuten y se pelean por los partidos políticos. ¿Saben, hermanos, que hay gente que para llegar a los partidos políticos y a la cúspide del gobierno hacen trampa, mienten, hay fraude, mienten, atacan a su oponente? O sea, el problema no es llegar allá, el problema es cómo se llega. ¿Saben lo que ha pasado en Venezuela? ¿Saben lo que está pasando en Venezuela? Que ya salió a luz todo el gran fraude que hizo Maduro y sí. Hermano, por ganar el poder no le importa hacer trampa. El diablo cómo se les mete, va. Terrible. Aún así la iglesia debe de someterse a las autoridades terrenales. ¿Pero hasta dónde? ¿Están siguiendo el hilo del tema? ¿Hasta dónde podemos someterlos a las autoridades terrenales? Mientras las autoridades terrenales no se metan ¿con qué? Con la ley de Dios. Agarren esta información, hermano, porque esta información vale oro. Romanos 13, versículo 1 al 4. Romanos 13, versículo 1 al 4. Recuerden de que estamos analizando y haciendo un exégesis de que lo que significa la imagen de la bestia. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. ¿Lo tienen? Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cuántos dicen amén? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién ha puesto a los presidentes a gobernar en los países? ¿Quién? Dios. Note cómo dice: por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea, ¿la autoridad para qué? ¿Para castigar qué? Al malo. ¿Se dan cuenta? Yo les hago una pregunta. Supongamos, me gusta poner ejemplos para que el mensaje llegue correcto a su mente. Supongamos de que un hermano en su vida pasada cometió un delito grave, pero hoy se arrepintió, de corazón se arrepintió, se bautizó y hoy es un fiel adventista. Pero a la ley terrenal le debe un delito. Pregunto, ¿la autoridad terrenal está autorizada para venir a traerlo aquí a la iglesia y llevarlo preso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Porque debe ¿qué? Le debe un delito a César. Una cosa es que Dios me perdonó, pero ¿le debo a qué? A César. ¿Va que es bien bonito estudiar la Biblia? Yo pude haberme arrepentido ya, y en cierto estoy arrepentido corazón, pero le debo a la ley terrenal un delito. La ley terrenal, aunque esté aquí en el púlpito predicando, tiene autoridad de venir a traerme preso. Porque Pablo dice que ¿para qué fue puesto el poder civil? ¿Para castigar qué? Al que hace lo malo. Ahora vamos a ver lo que dice Pablo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, esta palabra servidor en el griego es diácono.
¿Quiénes son los diáconos en la iglesia? Los que sirven, no los que agarran la escoba. Muchas veces tenemos un concepto falso de que es un diácono. Creemos de que los diáconos son sirvientes de nosotros. El diácono, según la Biblia, tiene la misma autoridad y características que el anciano, según Pablo. O sea que los diáconos tienen autoridad, igual como un anciano. Lean lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. Las mismas características de un diácono tiene el anciano. Ahora bien, el poder civil es diácono de Dios, pero para que gobierne en su propia esfera. Y los diáconos que tenemos en la iglesia son diáconos, pero para que gobiernen ¿en dónde? En la iglesia. Ambos son servidores de Dios, pero en su esfera legítima. Ahora, noten lo que dice Elena de Guay en el libro Deseado a toda la gente, página 776, párrafo 2. Escuchen lo que dice esta cita. Deseado a toda la gente, página 776, párrafo 2, dice: el Estado también ha sido ordenado por Dios para conservar el orden y proteger a los hombres contra la violencia. Existe a causa del pecado. Si no hubiese pecado, no tendría razón de existir. Su misión consiste solamente en evitar, por medio del temor de las penalidades que cometan el mal, las personas de malas intenciones. Interesante, ¿para qué Dios ha puesto el Estado? Para frenar a la gente que tiene malas intenciones. La gente que quiere hacer algo malo tiene que tenerse las consecuencias, porque la ley le va a aplicar la pena, la penalidad. Noten cómo dice Pablo, tener a la gente, por medio del temor, sujeto a que no haga lo malo. Dice, actúa en su propia esfera. Noten esta cita, esta palabra que dice la Elena de Guay. Dice que el Estado actúa en su propia esfera. Ya vamos a ver cuál es la esfera de César, hasta dónde llega. Y noten cómo dice, actúa en su propia esfera. Es siempre útil y lo será mientras existe el pecado. Hermanos, ¿son buenas las leyes terrenales? Sí. Imaginémonos, hermanos, que no hubiera policía aquí en Guatemala. Imaginémonos que no hubieran autoridades. ¿Qué pasara? Aún habiendo autoridad, hay delitos. Imaginémonos si no hubieran, se metieran a su casa a violar a su familia, hicieran lo que... Como no hay autoridad, hubiera un solo desenfreno. ¿Es buena la ley terrenal? ¿Sí? ¿Qué pasara si en la capital no hubiesen semáforo? Aún con semáforos hay accidentes. Imaginémonos que no hubiesen semáforo. Matazón por todas. Ah, o sea que las leyes terrenales son buenas. Sí, pero dice ella, en su propia esfera. ¿Qué es eso, en su propia esfera? Y noten cómo dice, el Estado será siempre útil y será siempre que existe el pecado. En el cumplimiento de su más alto propósito, hablando del Estado, no puede tener unión alguna con la religión. ¿Escucharon, hermano? El Estado es bueno, pero cuando gobierna en su propia esfera, pero no puede tener unión con la religión. Así que si usted quiere ser político, renuncie a su privilegio y renuncie a la iglesia. Porque el Estado, el poder político, no puede tener unión con la iglesia. La religión no debe dar cabida en los libros de sus estatutos. Y la iglesia no debe dar reconocimiento allí. Ahora, noten cómo dice ella. El Estado debe de gobernar en su propia esfera. Ahora, ¿qué es la propia esfera? Les explico. Los 10 mandamientos fueron escritos en 5 tablas de piedra. ¿En cuántas tablas?
porque dos y no tres ni cuatro. ¿Cree usted de que eso tiene un significado y un propósito? ¿Por qué dos tablas? Porque se infiere que en la primera tabla estaban escritos cuatro mandamientos. Y en la segunda tabla habían seis mandamientos. La primera tabla tiene que ver con el amor a Dios. Y la segunda tabla tiene que ver con el amor al prójimo. Por eso es que Cristo les dijo a los fariseos, ¿qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿qué está tratando de decir Cristo acá? Que mi relación con Dios está representada por la primera tabla de la ley. Y mi relación con mi prójimo está representada en la segunda tabla de la ley. Ahora bien, pongan atención. El poder civil, Dios le ha dado autoridad para que gobierne y haga que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla de la ley. O sea, el gobierno civil no se debe de meter con la primera tabla, porque esa primera tabla es mi relación ¿con quién? Con Dios. Por ejemplo, el gobierno civil puede meter preso a alguien porque haya matado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están siguiendo la hilación del tema? ¿Por qué el gobierno civil puede meter preso a alguien que haya matado? Porque ¿dónde está ese mandamiento? ¿En cuál tabla? En la segunda tabla. ¿Esa es la esfera del gobierno civil? Sí, que es hacer que se cumplan y se obedezcan los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Por ejemplo, el gobierno civil, la autoridad terrenal, puede meter preso a un hermano que ha robado. Sí, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno civil puede meter preso a alguien que haya robado? Porque ¿dónde encontramos ese mandamiento? En la segunda tabla de la ley. Otro ejemplo, la autoridad terrenal, el gobierno civil, puede meter preso a alguien porque le ha levantado un falso testimonio a alguien o una calumnia. ¿Por qué? Porque ese mandamiento, ¿dónde se encuentra? Ahora, aquí va la información. Agarren esta información, hermano. Según la Biblia, no lo que digo yo, ¿cuál matrimonio es el que vale delante de Dios? ¿El por la iglesia o por el civil? Según lo que estamos estudiando. Quiero que se concentren, hermano. Olvídense de la olla de frijoles. Olvídense de la olla de frijoles. Dejar un frijol en el juego. Hermanos, ¿cuál matrimonio es el que vale delante de Dios? Según lo que estamos estudiando, concéntrense. Según lo que estamos estudiando, ¿cuál matrimonio es el que vale? La iglesia. Le voy a explicar, hermano. Estamos confundidos, pero muy bien confundidos. El matrimonio que vale delante de Dios, según lo que estamos estudiando, es el civil. Porque Dios le da autoridad a los gobiernos civiles que casen. Lo que la gente le llama matrimonio por la iglesia no es matrimonio, porque el pastor ni el sacerdote no es ni abogado ni notario. Lo que la gente le llama matrimonio por la iglesia es una bendición que se le da a la pareja, pero ya antes fue casada por el notario. ¿Me doy a entender? O sea que Dios le da autoridad al poder civil para que case.
Porque ¿quién ha puesto las autoridades civiles? Saben de que muchos hermanos tienen el concepto católico, de que creen de que el matrimonio que vale es por la iglesia, porque traemos esa mentira del catolicismo romano, que el único matrimonio que vale es el de la iglesia católica, el religioso. Pero es mentira, no hay ningún comprobante que demuestre que se casó alguien por la iglesia, simplemente es una profesión de fe. Cuando el notario lo casa, hay un comprobante que demuestra que ha sido casado por las leyes del Estado, de la República, y delante de Dios. Dios está presente en el matrimonio civil, según Pablo. ¿Están conmigo? La iglesia debe de enseñar este principio de respetar las autoridades superiores terrenales, siempre y cuando gobiernen en su esfera legítima. Ahora, vamos a ver de que la esfera de César, del gobierno civil, es ejercer la segunda tabla de la ley. Pablo, después de hablar de la autoridad que tienen los gobiernos civiles, ahora saben cuáles mandamientos va a mencionar. Noten cómo dice Romanos 13, versículos 8 al 10. Romanos 13, versículos 8 al 10 dice: y saben, hermanos, que según la Biblia, el matrimonio en la Biblia, desde Deuteronomio hasta Apocalipsis, tiene una esfera legal. Dice Pablo que la mujer está ligada a su marido por la ley mientras viva, mientras el marido vive. O sea que el matrimonio tiene una esfera más legal que religiosa, porque Dios le da la autoridad a los abogados y a los notarios de casar, pero no de divorciar. Mire qué interesante, hermano, estos temas son profundos, hermano. Lástima que solamente voy a pasar una semana acá con ustedes. Según la Biblia, ¿cuál es la única forma por la cual Dios permite, no es que mande, permite un divorcio? ¿Cuál? ¿Por qué? Ajá, esa es una razón. Pero hay otra razón por la cual un matrimonio puede disolverse. ¿Por qué? Exactamente, es la única razón. Mateo 19 dice: salvo por fornicación, o sea, por infidelidad, un matrimonio puede disolverse. Dios permite que la parte inocente, es una permisividad, no es que sea un mandamiento, puede disolverse ese matrimonio, y Dios le da autoridad al poder civil, pero solamente por ese punto. Pero divorciarse por cualquier cosa, dice el Espíritu por eso ya, que la persona puede estar divorciada por las leyes terrenales, pero ante Dios sigue siendo casada. Mira, este tema es delicado, hermano. Por eso es que les digo a los jóvenes: dominen su calentura. Que andan ahí queriéndose casar como loco y emocionado. ¿Usted creen de que el matrimonio es un juego? ¿Ah? Tanto matrimonio destruido porque la gente se casó por una calentura. Una persona puede estar divorciada por las leyes terrenales, pero aún sigue casada delante de Dios, dice Elena de White. Porque la única permisividad que pueda disolverse un matrimonio es por causa de infidelidad. La parte inocente, dice Elena de White, que puede volverse a casar. El otro que cometió el delito, el pecado, si quiere salvarse, tiene que quedarse así. Hermanos, la esfera de César es hacer que se cumplan los mandamientos de la segunda tabla. Noten cómo dice Pablo, Romanos 13, versículos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo, noten, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, quiero que me digan, ¿cuáles mandamientos son ahora los que Pablo va a mencionar? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
No dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Cuáles mandamientos son esos? Ni uno de la primera tabla mencionó, sino que mencionó ¿cuáles? De la segunda tabla. ¿Pero de quién había hablado antes? Del gobierno civil. O sea que el gobierno civil, ¿cuál es la esfera? De que se obedezcan y se cumplan y castigar a los que quebrantan los mandamientos, ¿de cuál tabla? De la segunda. Ahora, yo les dije al principio, ¿puede la autoridad terrenal venir a traer preso a alguien de que haya cometido un delito hace años? Sí. Pero ahora vamos a darle vuelta a la tortilla. Supongamos de que ustedes me miran a mí, que yo estoy arrodillado en la calle como loco, adorando a una vaca. ¿Ustedes qué es lo que van a decir? El hermano Rafael Díaz se hizo loco, pero la autoridad terrenal me puede llevar preso por estar adorando una vaca. No, porque no le compete a él esa esfera. ¿Con quién me estoy metiendo un problema? Con Dios. Porque hay un mandamiento que dice, ¿no tendrá qué? Dios es ajeno delante de mí. ¿Dónde, en qué tabla está eso? En la primera. ¿Están conmigo? Por ejemplo, yo puedo adorar un chucho. Sí, estoy en mi libre elección. Yo puedo adorar un chucho, una piedra, lo que me dé la gana. Pero el gobierno civil no puede meterme preso por eso, porque no es la esfera de él. Pregunto, ¿el gobierno civil me puede prohibir que yo me congregue en sábado? ¿Por qué? Porque están, ¿dónde está el mandamiento? En la primera tabla. ¿Saben algo importante, hermanos? Quiero que agarren esta información. Los gobiernos civiles, cuando gobiernan en su esfera legítima, que es la segunda tabla de la ley, son servidores de Dios y son como cordero. Pero cuando el gobierno civil se salta a la primera tabla, está hablando como dragón. ¿Oyeron, hermanos? Cuando las naciones, los presidentes y reyes políticos gobiernan en su esfera legítima, son servidores de Dios, diáconos, son como cordero. Pero cuando dan leyes que se meten con la primera tabla de la ley, están hablando como dragón. Noten cómo dice esta cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 402, párrafo 1, dice, esta cita explica, el pueblo de Dios considerará a los gobiernos humanos como que han sido establecidos por Dios divinamente. Noten, el pueblo de Dios reconocerá que los gobiernos humanos han sido confirmados por Dios divinamente. Y deben de enseñar a la gente a obedecerlos como un sagrado deber. Noten esta cita. Y enseñará a la gente que se les debe de obedecer como un derecho sagrado dentro de su ámbito legítimo. Sin embargo, cuando sus dictámenes entren en conflicto con los mandamientos de Dios, la palabra de Dios debe de considerarse por encima de cualquier ley humana. ¿Captaron, hermano? Pero el gobierno terrenal no puede meterse en mi relación con Dios. Ahora, ¿saben algo interesante? Según la profecía, dice que el pueblo de Dios debe de poner en primer lugar la palabra de Dios antes que las diademas humanas. Ahora, ¿se dan cuenta por qué Pedro dijo y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Saben cuál es el contexto de ese versículo? Los discípulos andaban predicando el evangelio y los sacerdotes rabinos dijeron a los apóstoles, ustedes se les está prohibido que enseñen y prediquen en el nombre de ese hombre que es Jesús.
¿Los discípulos obedecieron a los sacerdotes? No. ¿Por qué? Porque esos líderes de la iglesia se estaban metiendo donde no les corresponde. Ningún gobierno terrenal puede prohibir predicar el evangelio, porque eso no es la esfera del gobierno terrenal. O sea, el gobierno terrenal puede dejar que la gente sea de cualquier iglesia y cualquier religión. No puede castigar a nadie porque pertenezca a cualquier iglesia o religión, porque el gobierno civil no es esa su esfera para que gobierne. Pero ¿saben algo interesante? Es que según la profecía, los gobiernos civiles van a ir en contra de la ley de Dios y van a dar leyes que ataquen la primera tabla de la ley. Hablarán como dragón. ¿Cómo así? Quiero que se concentren, hermanos. Daniel 2, versículo 20 al 21. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 21. Noten cómo dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El mundo, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia, y ciencia a los entendidos. ¿Quién pone los reyes a gobernar? ¿Los presidentes? Dios. ¿Verdad que el diablo no puede poner a gobernar a nadie? No, porque el diablo no es soberano. El único que es soberano, que quita de reyes y pone reyes, ¿quién es? No es el diablo. ¿Cómo se llama el presidente que tienen acá en Guatemala? ¿Es mujer o hombre? Es hombre, ¿va? ¿Quién lo ha puesto a gobernar? ¿Dios o el diablo? Dios. Ahí dice Daniel. Ahora vamos a ver un ejemplo típico para que entendamos este punto. Recuerden, estamos despedazando qué significa la imagen de la bestia. ¿Quién puso a Nabucodonosor a gobernar en Babilonia? Dios. Noten lo que dijo Dios de Nabucodonosor. Dios le dice al pueblo de Israel: tienen que obedecerle al rey Nabucodonosor porque es mi siervo. Noten que Dios le llama a Nabucodonosor, un rey pagano, mi siervo. Jeremías 27, 6 al 8. Jeremías 27, 6 al 8. Noten cómo Dios le dice a Israel que se sometan al poderío de Nabucodonosor. Y hay de aquel que no se someta al poder del rey Nabucodonosor. Jeremías 27, 6 al 8 dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Noten cómo Dios le llama al rey Nabucodonosor, mi siervo. Pero ¿quién era Nabucodonosor? ¿Era un rey religioso o un rey pagano? Un pagano. Pero noten lo que dice Dios: aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes, y a la nación y el reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia. ¿Qué le hará Dios a tal persona que no se someta al rey de Babilonia? ¿Qué le hará Dios a la persona? Y castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que acabe yo por su mano. O sea que Dios está diciéndole a los israelitas en este tiempo: si ustedes no se someten al rey de Babilonia y no le obedecen al rey de Babilonia, que es mi siervo, yo lo destruiré a todos con espada. O sea que el rey Nabucodonosor había sido puesto por Dios y tenían que obedecerle al rey porque era siervo de Dios. Pero ahora vamos a ver algo extraño que está pasando en el Valle de Dura. Nabucodonosor, el rey que Dios había puesto a guardar en Babilonia, se está saltando una esfera que no le corresponde. ¿Qué es lo que mandó a hacer Nabucodonosor en el Valle de Dura? Una gran imagen. Pregunto, al hacer el rey Nabucodonosor
esa imagen, ¿cuál tabla estaba atacando? La primera tabla, porque hay un mandamiento que dice, no te harás ¿qué? Imágenes. O sea que el rey era siervo de Dios mientras Nabucodonosor gobernaba, ¿en cuál tabla? En la segunda tabla. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, esto se pone más interesante. Daniel capítulo 3, versículo 1. Daniel capítulo 3, versículo 1. Después nos saltamos al versículo 5 y 6. Y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Noten que ahí está el múltiplo de 6. El número 6 era un número prominente en Babilonia. ¿Cuál es el número de la bestia en Apocalipsis 13 y 18? 666. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y noten el mandamiento que da el rey. El rey da un decreto. Y ustedes quiero que me digan, este decreto, ¿qué tabla de la ley estaba atacando? Que al oír el son de la bocina, el versículo 6, el versículo 5 y 6, que al oír al son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, o sea que Babilonia tiene su música, y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Para qué hizo el rey esa estatua? Para que la adoraran. Pero según la Biblia, ¿quién es el único que merece la adoración? Yo les hago una pregunta. De los 10 mandamientos, ¿cuál es el único mandamiento que tiene que ver con la adoración? El cuarto. ¿Y dónde lo encontramos? En la primera tabla. O sea, Satanás es astuto. Está usando al rey Herodes para que el rey Herodes diera una ley que iba a atacar la primera tabla de los 10 mandamientos. Porque hay un mandamiento que dice que solamente Dios merece la adoración porque Él es el creador. Y es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos protege de la idolatría. Eso dice el Espíritu Profecía. Ahora, la pregunta es, ¿será que en este caso tenían que obedecerle los israelitas al rey Nabucodonosor? Dios había dicho, obedézcanle a mi siervo. Y el que no le obedezca a mi siervo Nabucodonosor va a ser destruido de espada. Pero ahora el rey manda a dar un decreto y una orden de adorar una imagen. Entonces, ¿tenían que obedecerle los hebreos al rey? ¿Por qué? Porque ya no era la esfera que le correspondía al rey Nabucodonosor. Y esto lo comprendieron los tres hebreos. ¿Saben de que en esta apostasía de Babilonia había muchos judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia? La destrucción de Babilonia fue en el año 586 a.C., según de Crónicas 36 lo dice. O sea que fueron llevados muchos judíos a Babilonia. La pregunta es, ¿esos judíos conocían perfectamente bien de que solamente hay un Dios a quien se debe de adorar? Sí. Pero ¿por qué solamente tres hebreos se quedaron fieles? Noten lo que está pasando en el Valle de Dura. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18 dice: Sadrach, Mesach y Abednego, nombres babilónicos, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pregunto, ¿estos tres hebreos estaban contradiciendo a Dios? Porque ¿qué es lo que había dicho Dios anterior? Obedézcanle a mi siervo Nabucodonosor.
Pero los tres hebreos sabían hasta dónde llegaba la autoridad del rey y hasta dónde llegaba mientras gobernaba en su propia esfera legítima, que tenía que ver con la segunda tabla de la ley. Los tres hebreos dijeron: oh rey, reconocemos de que tú eres rey de Babilonia, reconocemos de que Dios te dijo y te dio autoridad que te obedeciéramos, pero rey, aquí te estás metiendo en una esfera que no te corresponde. Por lo tanto, al meterte con la primera tabla, donde nos manda que adoremos solamente a Dios, aquí lo sentimos, pero no adoraremos tu imagen. ¿Sabe, hermanos, que la historia se va a volver a cumplir? Los gobiernos políticos del mundo van a dar leyes y decretos que van a atacar la primera tabla de la ley. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? Noten que estamos estudiando solamente una frase. ¿Saben, hermanos, que yo estoy escribiendo un libro de profecía? Estoy escribiendo un libro. Espero que me lo compren. Voy a escribir un libro. Porque estos temas necesitan que la iglesia los conozca. Hermanos, según la profecía, todos los gobiernos del mundo van a empezar a hablar como dragón. El rey Nabucodonosor, mientras obedecía su esfera legítima, hablaba como cordero. Pero aquí en el Valle de Dura estaba hablando como dragón. Ahora, noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. ¿Tienen conmigo la cita? Apocalipsis 13, versículo 14 al 15 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, este es un imperativo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Se va a levantar una imagen de la bestia en el tiempo del fin? Sí. Se va a levantar otra vez una imagen de la bestia. Y se le permitió infundir aliento. Noten que se le da un aliento. ¿Sabe a dónde viene esta referencia? Viene de Génesis. Adán era un muñeco. Para que tuviese vida, Dios le dio ¿qué? Un aliento. ¿A dónde? En la nariz. ¿Quién le da el aliento a la imagen de la bestia? ¿Qué es la imagen de la bestia? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase. Ah, o sea que va a cobrar vida. ¿Cómo hablan las naciones? ¿A través de qué? De sus leyes. Las naciones hablan con sus leyes. O sea que, ¿para qué va a hablar esta imagen de la bestia cuando recibe el aliento? Para que la imagen de la bestia hablase. Ah, o sea que va a haber un decreto ¿de qué? De muerte, como lo hizo el rey Nabucodonosor si no se adoraba su imagen. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y qué es que se le da aliento a la imagen de la bestia? Les explico. Quienes le dan aliento a la imagen de la bestia van a ser las iglesias protestantes de Estados Unidos. La imagen de la bestia es que la iglesia va a buscar la ayuda del poder civil y va a ser la iglesia que presione al Estado para que el Estado dé leyes en contra de la ley de Dios. ¿De dónde viene esta simbología? Concéntrense. En los tiempos de Cristo habían aproximadamente 5 sectas o partidos políticos: los celotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos y los esenios. Todos eran judíos, pero estaban divididos doctrinalmente. Pero a la hora de matar a Cristo se unieron. Pero como los judíos no podían matar a Cristo,
porque no tenían esa autoridad, porque los judíos estaban bajo el poder de Roma en los tiempos de Cristo. Así que los judíos, al unirse a esta secta, dejaron a un lado sus diferencias religiosas y doctrinales y buscaron la ayuda del poder civil de Roma para que Roma diera un decreto y así los judíos pudieran matar a Cristo. O sea que en los tiempos de Cristo hubo una coalición de iglesia y Estado. O sea, la iglesia se unió con el Estado para que el Estado diera leyes y así matara a Cristo. Noten qué interesante que esta secta no se querían doctrinalmente. Los saduceos no se podían ver con los fariseos. Los saduceos negaban que había resurrección y que no existían los ángeles, mientras que los fariseos creían en que el alma era inmortal. Los saduceos eran más liberales y los fariseos eran más conservadores. Pero a la hora de matar a Cristo, dejaron a un lado sus diferencias doctrinales, se unieron con un solo propósito: buscar la ayuda del poder civil. Así que el poder civil, Poncio Pilato y Herodes, dieron un decreto para que mataran al que se decía llamar el rey de los judíos. Noten cómo es astuto el diablo. Usó a los judíos para que los judíos se unieran con la política. Y cuando se unieron con la política, vino una persecución sobre el Mesías. ¿Saben de qué hay otra profecía que profetiza o tipifica esto que estamos estudiando? La muerte de Juan el Bautista. ¿Cómo fue muerto Juan el Bautista? Dice que hubo una fiesta de un rey, Herodes, estaba celebrando su cumpleaños. ¿Y qué estaban bebiendo en esa fiesta? Vino. Y cuando estaba bien borracho, dice que la hija danzó y el rey le dijo a la hija: pídeme lo que quieras, si es posible la mitad de mi reino. ¿Por qué dijo eso el rey? Porque estaba bien, ¿qué? Borracho. ¿Qué es lo que hizo la hija? Fue a consultarle a la madre. ¿Y quién odiaba a Juan el Bautista? La madre. ¿Por qué la madre odiaba a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista denunciaba la unión ilícita entre rey político y la madre. ¿Está conmigo, hermano? Entonces la madre era la que odiaba a Juan el Bautista. Y la madre le dijo a la hija: pídele la cabeza de Juan el Bautista. La hija fue donde el rey y le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Pero quien dominaba al rey y a la hija, ¿quién era? La madre. ¿Está conmigo? O sea que en los tiempos, con la muerte de Juan el Bautista, hubo una coalición. La madre y la hija se unieron con el poder, con el rey político, para matar ¿a quién? A Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento. ¿Saben de que según la profecía, Apocalipsis 17 dice que las hijas se van a unir con quién? Con la madre. ¿Y con quién más? Con los reyes de la tierra. ¿Para qué? ¿Para perseguir a quién? Al tercer Elías, que representa a quién. Al remanente. No a cualquier adventista. Al remanente que guarda qué. Los mandamientos. No el que viene a calentar silla. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? Es la unión de iglesia y Estado. Se va a volver a unir la iglesia con el Estado para perseguir al pueblo de Dios. Eso va a ser la imagen de la bestia. O sea que se va a cumplir lo que pasó en la Edad Media. La iglesia buscó la ayuda del poder civil para matar a los supuestos herejes. Voy a leer dos citas del Espíritu de Profecía para terminar. Conflicto de los siglos, página 439, párrafo 4. Dice así: la amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este pasaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, que todos sabemos que es el papado. O sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, que es el papado. La imagen de la bestia
representa, noten que la imagen de la bestia, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir qué es la marca de la bestia. O sea que las hijas van a buscar la ayuda del poder civil, de los gobiernos del mundo, para que los gobiernos del mundo den un decreto, y ese decreto va a atacar ¿qué tabla? La primera tabla de ley. ¿Verdad, hermanos, que los adventistas tenemos una comprensión correcta de la profecía? ¿De dónde sacan los adventistas que la marca de la bestia tiene que ver con la observancia del domingo por la fuerza? Lo sacamos de acá, porque el domingo, la ley dominical, ¿qué tabla ataca? La primera tabla, porque el domingo es un ataque al santo día de Dios, que es el sábado, y está ¿dónde? En la primera tabla de la ley. Interesante, hermano, muy interesante. O sea que el diablo lo que busca en este conflicto final es atacar la primera tabla de la ley. Saben, hermanos, que la marca de la bestia va a iniciar en una nación que tiene cuernos semejantes a los de un cordero, son dos cuernos, pero que habla como dragón. ¿Qué nación es esa? Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica, una nación libre, soberana, independiente, que podemos adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de nuestra conciencia. Según la primera enmienda de la Constitución Política, dice que podemos adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de nuestra conciencia. O sea, es una nación libre, soberana, independiente. Es una nación donde se levantó el protestantismo. Una nación que cree que la iglesia no debe tener un papa y que el Estado no puede tener un rey. Esa es la democracia. Una nación que se fundó en principios cristianos. Es como Cordero. Una nación que separa a la iglesia del Estado, según la constitución política de esta nación. Pero según la profecía, esta nación va a ir en contra de su principio. Esta nación va a dar leyes que van a atacar ¿cuál tabla? La primera tabla de la ley. ¿Se dan cuenta, hermanos, que tiene sentido que la marca de la bestia va a iniciar en esta nación? Por eso, hermano, yo no sé qué nos está pasando a nosotros los adventistas. Estamos diciendo que Cristo viene pronto. Estamos diciendo que las señales están cumpliendo, y los hermanos, ¿para dónde están yendo? ¿A encontrar qué? La marca de la bestia. Y somos tan absurdos que hay hermanos que dicen: hermano, oremos por tal hermano que se ha ido para Estados Unidos. Y discúlpeme, ¿y el hermano cómo se fue? Se fue mojado. ¿Saben qué significa mojado? ¿Qué significa eso? Ilegal. Oremos, pero ¿orar para qué? ¿Se encuentra lo que hablé la primera noche acá? Oraciones apóstatas, oraciones erróneas. ¿Cómo yo voy a orar por una persona que va ilegal y va quebrantando la ley? ¿Saben para qué puedo orar yo? Para que se regrese otra vez y se retracte. ¿Han visto ustedes, hermano, que oremos por tal hermano? ¿Por cuál hermano? Hay un hermano que se fue mojado. Van quebrantando el sábado en el camino y van quebrantando la ley del Estado. A encontrar la marca de la bestia. Hermano, se está poniendo más crítica la cosa. Yo quisiera hablar mucho, hermanos. ¿Saben de qué esta nación, que es una nación bendecida por Dios por lo que dice su constitución? Libertad civil y religiosa, la iglesia tiene que estar separada del Estado. Estos principios va a ir a esta nación, va a ir en contra de esos principios. ¿Saben de que esta nación ya empezó a hablar como dragón? Y todas las naciones del mundo están hablando como dragón. ¿Cuáles son las dos instituciones que Dios bendijo en la creación? ¿Saben de que esta nación y muchas naciones del mundo ya atacaron el matrimonio? ¿Cómo lo atacaron? Autorizando el matrimonio en el mismo sexo. ¿Saben en qué periodo de un gobierno, de un presidente en Estados Unidos se aprobó legalmente eso? ¿En el gobierno de quién?
Barack Obama. O sea que el diablo ya empezó a usar a esta nación para que hablase como dragón. Atacó la primera institución. ¿Qué es lo que esperamos hoy? Que ataque la otra institución, que se refiere al sábado. ¿Y cómo lo va a hacer? Honrando al papado con el falso día de qué? De reposo. ¿Se dan cuenta, hermanos adventistas, por qué estos temas son importantes que se prediquen? Porque estos temas tienen que ver con profecía pura, que identifican a la iglesia adventista de hueso colorado. La iglesia adventista es la única iglesia en este planeta Tierra, y lo digo con a todo pulmón, la iglesia adventista es la única iglesia que predica estos temas. Pregúntele a un protestante de la Asamblea de Dios o de las pentecostales si conocen estos temas. ¿Creen ustedes de que los conocen? No los conocen. Los únicos que pueden predicar y tener autoridad para predicar estos temas, ¿quiénes son? ¿Pero por qué no lo queremos hacer? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no lo queremos hacer? ¿Qué está pasando con nosotros? Cuando dice el Espíritu de profecía que este es el sentido de la existencia de la iglesia adventista, este mensaje. Si no tuviésemos este mensaje, que son los mensajes de los tres ángeles, fuéramos una iglesia más del montón. Pero el sentido de nuestra existencia es este tipo de mensaje. Y por eso, oigan bien, hermanos, mientras esté vivo, nadie me va a detener para predicar estos mensajes. Y por eso les digo yo a los hermanos, oren por mí. Oren por mí, soy un ser humano que puedo cometer errores y puedo flaquear, todos cometemos errores. Pero mientras Dios me sostenga, nadie me va a detener la lengua. Porque este es el puro mensaje que la iglesia adventista tiene que predicar, la pura crema del mensaje adventista genuino. Así que, hermano, la imagen de la bestia tiene que ver en una unión de iglesia y Estado. Esa unión se va a trastornar en perseguidora, como fue en los tiempos de los judíos y en los tiempos de la Edad Media. La iglesia católica buscó la ayuda del poder civil para perseguir a los herejes. Terrible, hermanos. Va a haber otra inquisición. La imagen de la bestia se va a tornar en perseguidora. Va a haber otro decreto de muerte. Por eso es que Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuándo es aquí? Eso es un factor tiempo que dice aquí. Se refiere cuando se imponga la marca de la bestia. Vamos a necesitar el jupoponé, el aguante, la resistencia de los santos. Terrible, hermanos. Por eso es que les digo a los hermanos, hoy bien lindo, precioso. Mira cómo estamos ahí, como que si fuéramos cotorros en una rama. Bien, bien, bien quietecitos. Miren, nadie los anda persiguiendo. Mira, están los carros bien tranquilos. Miren, ¿verdad que ningún policía está ya esperándolo con un fusil para que llevarlos presos? Nadie. Bien bonito, estamos aquí. Miren, ya vamos a ir para la casa a dormir. Miren, a comerlos allá en la pupusa. Pero miren, aún así, ¿qué pasó con el pueblo adventista? ¿Cómo están reunidos aquí? Y cuando venga la persecución, cuando se nos prohíba congregarnos. Terrible, hermanos. Es terrible. Hermanos, Dios tenga misericordia en nosotros. Amén. Y que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, porque viene un tiempo donde cada uno de nosotros vamos a ser probado. Individualmente. Pero si estamos con Cristo y tenemos la paciencia y el aguante de los santos, vamos a mantenernos firmes como los tres hebreos en el Valle de Ura. Yo quiero que se pongan de pie, hermanos. Quiero orar por todos ustedes. ¿Hay alguna visita que tengamos aquí? ¿Hay alguna visita que ha venido acá? Sí. Ok. Dios le bendiga, hermana. Tenemos también al otro hermano que visita, ¿va? ¿Alguna otra persona que sea de visita? Ya no hay más. ¿Otra persona? ¿El joven? ¿Sí? Sí, es el hijo de... ¿Es visita también? Ok. Hermanos, yo quisiera que vinieran. Yo me voy el domingo, yo voy a estar hasta el sábado acá. Yo quisiera que me aprovecharan, que aprovecharan este conocimiento que les estoy dando, que Dios me lo ha dado para que lo compartan con ustedes.
Hagan el esfuerzo de venir, hermanos. No permitamos de que la lluvia nos detenga. No somos de azúcar ni somos de sal. Vengamos, hermanos. Estamos en el tiempo, debemos de estar preparándonos, conociendo esta clase de temas, porque el tiempo que vivimos es malo, hermanos. Se presentan tempestades, el diablo se está preparando, hermanos. Todo lo que está pasando en el mundo apunta de que el diablo quiere invalidar la ley de Dios en la Agenda 2030. Yo creo que el domingo vamos a hablar de eso, perdón, yo creo que el sábado vamos a hablar de eso, del ecumenismo, la Agenda 2030, el Tratado de París. ¿Cómo se están preparando para unificar al mundo con la falsa religión del papado? Hermanos, yo quiero orar por todos ustedes, y especialmente por las visitas. ¿Tenemos cuántas visitas? Ok. ¿Qué les parece, hermanos, si vienen aquí de frente? Ah, ok. Yo quiero que... Vénganse para acá, hermano. Venga, acá, hermano, queremos... Quiero decirles algo, hermano, a ustedes. Lo mejor que pueden hacer en este mundo, lo mejor, es entregar sus corazones a Cristo. Porque puede ser, hermanos, que mañana sea demasiado tarde. La vida, hermanos, es una vida pasajera. No podemos perder la vida eterna por los deleites de este mundo. Todo es vanidad. Es importante, hermanos, que hagamos un pacto con Cristo, que creamos en Cristo, que obedezcamos a Cristo. Yo quiero orar por ustedes para que Dios hable sus corazones y puedan entregar su vida a Cristo. El mañana no es de nosotros, podemos morirnos. Es terrible, hermanos. Yo les contaré muchos testimonios. Saben de que yo he conocido personas de que he estado platicando con ellos en la noche y el siguiente día amanecen muertos. Terrible, hermano. Nosotros aquí la vida la andamos prestada. Hay gente que se ha muerto, hermanos, después de haber cenado. Hace poco enterramos a un hermano que el hermano era diácono servidor. Bien sano el hermano, bien sano. Ninguna enfermedad tenía. De repente, el gran alboroto ahí en la comunidad. Se murió tal hermano. ¿Y qué le pasó? Le dio un ataque del corazón dormido. Es terrible, hermano. La vida la andamos aquí prestada. Puede ser que mañana no haya oportunidad para nosotros. Yo quiero orar por ustedes, hermanos, para que de entregar su vida a Cristo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vengamos de rodillas, hermanos, vamos a orar. Oremos por los hermanos y oremos por todos nosotros. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar tu palabra. Tú sabes, Señor, de que en este momento tenemos hermanos que han pasado al frente. Tú conoces sus corazones. Háblales al corazón para que ellos puedan decidirse por ti, Señor. El único Dios y Salvador del universo que eres tú, Señor. Bendíceles, que ellos puedan creer en tu palabra, puedan creer en ti y puedan entregarse a ti, Señor. Bendice a tu pueblo, los hermanos que vinieron a escuchar esta clase de temas. Bendícelos a todos, que podamos también, si de alguna forma nos hemos alejado de ti, Señor, poder reconciliarnos y hacer un pacto contigo. Gracias, Padre, porque permitiste que tu siervo pudiese predicar tu palabra en este templo. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Los esperamos mañana. No se vayan a quedar. Vengan, yo sé que les va a ayudar mucho los temas que vamos a predicar durante estos días. Así que están invitados. Dios me los bendiga.